Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Fran, este que les hablé, Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo a un comediante que yo creo que nadie que termina una entrevista con él termina enchulándose del hombre, porque es una chularía de persona, tiene una vibra espectacular, tremendo comediante, conocido por mucha gente en todos los países, comenzó haciendo stand-up en lugares pequeños que vendían arepas y hoy en día está haciendo coliseos y, y estadios grandes. Hoy tenemos aquí a Marco que tiene su show mañana en el Coliseo de Puerto Rico. Eh, de verdad que para mí es un placer tenerlo. Así que no sigo hablando y vamos a darle. Saludos y bienvenidos nuevamente a Hablando 24 Friends. Hoy tenemos. Y le damos las gracias por estar sacando de su tiempo, porque mañana tiene un, un show espectacular en el Coliseo. Y que nos dé la, la entrevista el día antes, de verdad que es un placer. Le damos la bienvenida a Marcos aquí, hablando 24 Friend. ¿Cómo tú estás, Marcos? Bien, manito. gracias a ti por la oportunidad. Eh, de verdad tiempo? que. No, 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 gracias a ti, que yo sé que son. Cuando se está pegando un evento así, ya hay un montón de cosas que hay que pasar y que saques un rato para nosotros aquí es sumamente importante. No, no, Marcos, no, 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 no. yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? A la comedia, el teatro. El teatro hizo un clip eh, que sin duda me llevó a dedicarme a esto al 100%. Fue el teatro, eh, porque yo no era un comediante de profesión, yo sencillamente era un comediante de vocación. O sea, hacía comedia para mis amistades, para todo el mundo. Siempre estaba eh, haciendo comedia. Mi, mi, mi alegría se basaba en hacer reír a la gente que me rodeaba. Y el teatro fue el que me ayudó a canalizarlo. Porque cuando entro en teatro me doy cuenta que empiezo a hacer eh, eh, mucha comedia dentro de las obras, empiezo a hacer puro teatro de, de comedia. Okay. Y ahí entendí que, que, que me apasionaba enormemente. Pero eh, a ti te apasionó a nivel de que siempre fue algo en ti desde bien pequeño. O sea, desde bien pequeño sí. tú trataste de recompensar unas cosas con la comedia. Inclusive... Eh, Tú empiezas en, en novelas, tú empiezas en televisión? En sí, claro. Lo que pasa es que de pequeño hacía novelas, pero no hacía comedia. Claro. Hacía series, novelas. Eh, siempre tenía... La comedia vino en la escuela. La comedia vino en el teatro. Okay. No, no, la comedia siempre ha estado. Sí, siempre, desde muy niño. Es algo que yo creo que me, 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 mi mamá me, me pasó. Okay. Entonces mi mamá me pasó esa pasión por, por hacer comedia, porque mi mamá es una comediante anónima, le encanta este, andar bromeando. Y ella me pasó eso de niño. Y yo lo llevaba para el colegio, lo llevaba en el college, lo llevaba en la universidad, hasta que lo canalicé en el teatro. Pero en la televisión siempre me tocaron personajes que no tenían que ver con comedia. Ok. Eh, sí. Siempre me frustraba un poco que nunca tuve un personaje que fuera de comedia, de comedia para poder hacer tal. lo que me apasionaba. Sí, porque eh, tengo entendido que tú empiezas esta carrera en, en las novelas, bien, de, bien niño, a los 10 años, eh, y de momento tienes un corte, porque tu papá te saca full de, de todo este tipo de, de ambiente y te, te lleva a vivir con él. Eh, que tendríamos otro marco si fuera ese camino que te hubieras seguido haciendo novelas, ¿verdad? Porque obviamente tú empiezas bien pequeño y sigues en el ambiente y terminarías tal vez tal vez hubiera sido un, un actor más dramático que comediante, aunque tu comedia probablemente te hubiera sacado de eso en algún momento. Sin duda, no no tanto por el tema de la de la de la actuación, sino por el tema de del desenfoque que había en mi vida en, en la adolescencia, cuando de repente estaba haciendo televisión y estaban pasando cosas maravillosas, y estaba un poco desenfocado, eh, no estaba teniendo la misma disciplina. Entonces yo creo que si mis padres hubiesen apoyado ese desenfoque y, uh -huh. y todo lo que yo traía ahora en este nuevo mundo que había vivido, eh, no hubiese tenido buenos resultados. Esa wow. es la gran realidad. Lo que pasa es que bueno al, al sacarme de, es, de esa ola de oportunidades que yo estaba viviendo y ponerme a pisar tierra de nuevo, ahí va una gran enseñanza en mi vida, que va, empieza a construir el camino que, que me trajo hasta ahorita. Sí, fue un camino de, 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 de sembrar muchos valores. O sea, sí. tú eres una persona que lo he visto en diferentes entrevistas. He tenido el placer de tenerte aquí en el estudio eh, cuando has visitado otro de los programas que se hacen aquí. Mm. Y, y eres una persona que se nota que eres de bien de valores. O sea, eres un tipo sentimental. O sea, eres una persona que no tiene miedo en, en, en decir lo que siente en el momento que lo sienta. Bueno, eh, mm, sí soy muy sentimental realmente, pero no, no soy libre de palabra porque... Eh, puedo decírselo a, a un amigo, puedo decírselo a, a, generalmente a los amigos, y uh -huh. no a todos le digo las cosas que siento sobre cosas que hacen o dicen o cosas que pasan, eh, porque no todo el mundo está dispuesto a, a tomar tu comentario como un acto sincero, ¿no? Claro. Eh, pero no lo, más, no lo puedo hacer en redes sociales, porque en redes sociales hoy en día es muy difícil eh, decir verdades o las cosas que tú piensas. Y más cuando automáticamente, tienes Automáticamente, Sí, automáticamente eh, hay una confrontación directa, ¿no? Claro. Cuando tienes una relevancia en redes sociales, pierdes un poco esa libertad. Quienes tienen libertad en redes sociales de decir, son libres de pensamiento, dicen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, normalmente son este tipo de personas que vemos en las redes sociales que siempre están en el ojo del huracán. Uh -huh. Claro. Que, eh, que ese es su contenido, que el su tiempo... contenido pero a, a mí me, de verdad que me molesta un poco el ojo del huracán. Entonces, a veces quisiera decir tantas cosas y digo, ah, sí, si sí, digo una opinión sobre, sobre género, va a ser un problema. Este, porque si apoyo, porque apoyo, y si no apoyo, porque no apoyo. Igual pasa con la religión. Eh, he tratado de, de opinar en la religión de la manera más bonita, aunque no comparta algunas religiones, uh -huh. de la manera más linda. Eh, siempre entendiendo a todo el mundo y respetando a todo el mundo claro. en su punto eh, y aun así ha sido tema de confrontación entonces realmente las redes sociales no <coughs> hoy en día no te dejan tener libertad y tampoco te dejan tener libertad porque si empiezas tú mismo a expresarte y a querer tener libertad sobre ciertos puntos la misma red social te va a ir sí. Eh, sí. ocultando ocultando sí porque ellos eh, tratan de que no, el conflicto no sea entonces tan tan popular eh, eh, ellos, eh. ellos tratan de que tus comentarios no, no el símbolo de, de odio, lo que ellos llaman uh -huh, un símbolo uh -huh. de odio. Que en realidad me parece un poco un símbolo de, de represión, no de odio. Me parece un poco en las redes. <laughs> bueno, Obviamente. Porque a veces ajá. no hay contexto sobre eso, sino que claro, todo, lo, claro. todo lo meten ahí. Claro, y que hay, y que hay gente que Simplemente tira odio por tirar odio. también. No, pero o sea, hay gente también que no eh, está que, tirando que no. odio, que está diciendo su punto de vista y, sobre algo. Y, y lo miden igual. O sea, lo, el mide, es lo, lo miden meten igual. en el mismo saco. O sea, sí. ese es el problema de las redes sociales, sí. que te miden en la misma línea. Entonces, las redes sociales, sin duda alguna, no son un espacio, no. digamos, democrático, donde te puedas expresar para nada. Claro. Puedes decir ciertas cosas mientras no vayas incomodando tanto. No, y mientras más impactas personas, peor es. Porque cuando sí. tú te estás impactando. Es, lo que, gente, es lo que trata de explicarle a la gente. A veces me dicen, hace poco me bajaron un contenido, pero lo subió miles y miles de personas y a las miles no se lo bajaron. Y ya cuando tú empiezas a tener relevancia uh -huh. en las redes sociales, empiezan a, a vigilarte mucho más. Claro, claro, claro. Eh, es distinto lo que monte una juicio. cuenta que va empezando a lo que monte uno. Eh, voy a estar brincando en cosas o sea sí, sí. no me voy a ir straight, eh, directo en tu trayectoria porque voy a hablarle porque has entrevistado montones de personas y quiero ir a, a cosas que de verdad a mí me impactaron de que tú has hecho eh, tú hiciste un documental que se llama El, El Poder del Post El Poder del Post sí. este pienso que es una es un proyecto bello espectacular de verdad que tú de, de de ver un marco que es el comediante, el que hace reír, de momento ver el, ese lado más humano, eh, ver lo, lo poderoso que es lo que estás diciendo ahorita, de que no eres libre muchas veces porque quieres decir cosas y no las dices, pero sí eh, notaste el, el poder que tiene el tú convocar gente, ¿sabes? Sí, que sí. tú decirle a la gente, gente, vamos a ayudar a esta persona, vamos a irnos por este lado. ¿Cómo no hace ese proyecto, sabe Fue por las la mismas situaciones de, de, la, de las ayudas que hiciste ¿Cómo tú entonces tú dices, bueno, pues, vamos a presentarle un video para que la gente vea esto? Ese, ese es un proyecto que nosotros tenemos desde que tenemos redes sociales, desde el día uno, porque es un proyecto personal. No, en realidad no sé si definirlo como un proyecto, pero en realidad es, es una vocación que sembró mi mamá también en mí desde muy niño, y que fuimos ejecutando mi mamá y yo al, a lo largo de la vida. Eh, en la adolescencia. Eh, hacíamos cosas para, para siempre ayudar a la gente que lo necesitaba sin tener herramientas. Entonces, si yo lo hacía y no tenía herramientas, imagínate cuando, cuando Dios me da la oportunidad ¿no? de ponerme donde, eh, donde yo quería estar, y ahí eso es bastante curioso porque yo siempre digo entre mí, wow, claro, este pudo haber escogido a cualquiera, no, uh -huh. a pesar de que él y yo tuvimos una conversación, uh -huh. pero me escogió a mí. Y yo entiendo que me escoge a mí para que esto pase, pero no tiene. Yo digo, no tiene nada que ver con el talento. Esto, claro, el talento tiene que estar. Pero uh -huh. yo dije, claro, pudo haber escogido a cualquier otro, pero viene en, entre todas las obras que yo vengo haciendo durante años. Uh -huh. Dijo, ¿qué pasaría si yo le doy eh, más herramientas a esta persona? Claro. Me imagino yo, ¿no? Que, que así puede suceder las uh -huh. cosas. Y me dio esta gran herramienta. Yo sencillamente lo que hago es. Eh, Poner en una red masiva el problema que está pasando una madre con un niño con alguna patología, entonces, eh, alguna enfermedad. Entonces, yo lo que hago es exponer el caso, decirle a, a los millones de seguidores, uh -huh. bajo cualquier idea que se me ocurra, porque no todo el tiempo solamente salir a mostrar el caso. Una vez me lancé en paracaídas, eh, vendo, eh, vendo comida, uh -huh. vendo helado, hago eventos, hago show gratis. Eh, todo para que la gente lo que me va a pagar a mí o lo que va a pagar por comer o, uh -huh. o el reto lo ponga en el link de ayuda de la familia bueno, que creo la que familia sea. porque yo soy un intermediario no recibo dinero solamente le muestro a la gente donde están recaudando uh -huh, uh -huh. y entonces para que sea lo más transparente posible sí, por eso la gente sigue por eso es que siempre llegamos a la meta en los casos y siguen donando porque uh -huh. la gente sabe que yo lo que hago es decirle vayan allá ellos crearon su link este, y colaborenle yo creo que el, el, el trabajo es, es importante porque, pues, tú lo acabas de decir, tienes una herramienta en tus manos. Eh, quiero citar algo que dices en ese, en ese documental eh, que de verdad que eh, pienso que es espectacular. Eh, no podemos ayudar a todos. La misión es motivar a todos para que ayuden. Yo creo que eso tiene un poder brutal. O sea, yo creo que, eh, que ahí se nota que tu mamá hizo un trabajo espectacular en sembrarte esa semilla de lo que tienes, comparte un poco, échalo para adelante, exponlo. Hay una historia muy buena que, que vi de tuya con tu mamá. Ustedes viajaban a, a comer a McDonald's, se montaban en el tren, llegaban a McDonald's, comían, y bien esta señora en la cual estaba sentada llorando y tu mamá cogió el dinero que ustedes iban a, a usar para comer y se lo da a ella para ayudar. O sea, siempre ese ejemplo estuvo bien sí, presente sí, sí, en sí. tu casa. Siempre estuvo presente... Ese ejemplo, ella, por ejemplo, cuando íbamos a comer a algún lado, que las comidas en realidad eran muy pocas porque había un tema ah, monetario uh -huh. que, que suena sencillo, a la, a la gente le costará entender un poco cómo un McDonald's es una salida. Sí, claro, no, hoy en día es si En Venezuela bien era bastante. Eh, no, no era tan, tan accesible eh, y nosotros tampoco teníamos para. Claro. ¿No? Eh, y que eh, yo, crecí, yo crecí cuando eso era un lujo. Se sí. a, a, un, sí, a una comida, a un fast food, lo que se le conoce era un lujo. Sí. Eh, hoy en día es, es normal, es, es normal. Día, a día Y entonces mi mamá eh, me llevaba a comer, esa vez que me sacaba, eh, y sentaba a niños en la calle. sí escuché, Eso también sí, lo también. hacía mi mamá. Y eh, había muchos niños en la calle. Mi mamá lo sentaba, lo sentaba y no, y nada, para que habláramos con ellos. Yo hablara yo creo, con ellos. Yo creo que eso te, eso, eso, más que darte el, el, el decirte ayuda, qué sé yo, el traer es, esas personas acá impacta más todavía, porque impacta, está conociendo las y historias. Es, y es una realidad de las, de, de por qué también hago estas cosas, y es que también quiero impactar en, en, en el motor humano de mis hijas. ¿no? Ah. Entonces yo las llevo para la recolecta, quiero que vean lo que uh -huh. estamos haciendo, les muestro el caso, quiero tratar de hacer lo que mi mamá hizo conmigo, porque una de las cosas que yo siento que no puede un ser humano, que una persona que, que a nivel humano es noble, que tiene ese, esa necesidad de, de humanidad, de, de ayudar al prójimo, de empatía, uh -huh. por más que quiera no puede llegar a ser una mala persona. Y esos son los valores que sembró mi mamá, ¿no? Entonces en la vida, en mis épocas rebeldes o en mis épocas difíciles, nunca pude terminar de, de cometer un error como mala persona porque mi corazón no me dejaba. Entonces eso, bueno. todo, todo esto yo también lo canalizo porque quiero sembrárselo, quiero sembrarle ¿A tu, a tu, esto a mis hijas. Eh, pero de igual manera, eh, de igual manera que tu mamá te, 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 te inculcaba esos valores, eh, tú lo dijiste ahorita inculcó mucho la comedia, ¿sabes? Eh, hay otra anécdota que cuentas en, 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 en algunas entrevistas que has hecho que tu mamá se reunía con mujeres y tú salías a, 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 a relajarse en, en, y hacerle el punto de comedia de la reunión desde muy chiquito, ¿sabes? sabes que siempre tu mamá te impulsó a eso. Sí. Inclusive, yo creo que la primera que hizo, que te hizo crear un personaje de mujer fue tu mamá. Sí, mi mamá fue la que me hizo me, me llevó a crear un personaje de mujer eh, porque yo imitaba a las amigas de mi mamá. Entonces mi mamá le puso un nombre al personaje. Y entonces cuando ellas estaban tomándose, eh, riéndose, le decía, mira, pero dile cómo, cómo es que habla ella. Entonces, ya, y después entonces yo con una cartera. Uh -huh. Y básicamente eh, éramos, era la diversión entre mi mamá y yo, era que yo hiciera personajes de comedia. Eh, y eso sin, sin ah. duda. Era, era un tema que yo no solamente quería repetir ahí, sino que quería repetir en todos lados, a donde iba estaba bromeando. Claro, claro, claro. Eh, Hoy en día te has sentado con tu mamá y has mirado para atrás el recorrido, el de dónde vienen y dónde están, y tú poderle dar, obviamente, pues, eh, mejor calidad de vida, ¿verdad? Por, por los sacrificios que hizo. Uno siempre a, a las madres las quiere tener en un pedestal, ¿no? Porque la, las que se fajan eh, día a día son ellas. Eh, ¿Te has podido sentar así a darle un, un back? A la historia, decirle, mamá ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo esto y mira cómo está? Sí, siempre nos, nos sentamos y nos, y nos reímos de, de, todo, de todo lo que vivimos. Siempre, nos, siempre recordamos, siempre recordamos puntos, pero en, en clave de risa. Claro. Porque yo creo que por más difícil que era la situación económica, mi mamá nunca lo mmm, me, mmm, me lo hizo sentir, ¿no? Eh, y la situación estaba muy difícil y ella estaba pasando por cosas muy difíciles sola criándome. Eh, porque no vivía con mi papá. Uh -huh. Y todo era muy complicado para ella. Y ella nunca me dejó que esa carga eh, fue, eh, cayera encima de mí, pues. Yeah. Y nos sentamos y lo recordamos. Y, y no, mi mamá, obviamente, sabrás que tiene la vida que. No la soñó porque mi mamá es una mujer muy sencilla, uh -huh. pero tiene la vida que yo soñé para ella. Claro, eso es sumamente importante. Hay algo que, que, que me llama mucho la atención y es que todo el mundo te conoce a nivel mundial por los por lo muchos sketches que haces, los que sí. se van virales. Eh, tú empiezas obviamente haciendo, cuando te vas para Estados Unidos, empiezas haciendo sketches, pero hay un, un cuento bien bueno porque los sketches prácticamente vinieron de la mano con el estando. O sea, no muy, muy lejos de empezar a hacer videos para, para las redes, empiezas tú a hacer el show prácticamente empujado por las amistades. Sí, porque básicamente cuando los sketches se pegan, nosotros estábamos buscando maneras de monetizar eso, porque uh -huh. yo estaba trabajando de delivery y quería dedicarme a los videos, ¿no? Uh -huh. Y básicamente porque hacía delivery cuando entregaba el pedido, la gente que habría me reconocía en Miami, pues. Uh -huh y no es que me daba pena ni nada sino que yo decía estamos valor, va, están va, eh, dándole esto, valor a, a, al no, trabajo sí no, pero no tanto no me da pena que me reconocieran me, sino que yo decía está pasando algo muy importante y no lo estoy monetizando claro. pero como también entonces llego de trabajar grabo el video no me estoy no le estoy no me estoy dando cuenta no uh -huh. puedo tener tiempo para darme cuenta o para canalizar. Y eran otros tiempos que hoy en entonces, día tú te das cuenta cuando te fuiste a sí, virar. Entonces decidimos era... eh, con un buen amigo, decidimos a, a hacer un stand-up probar para como para 150 personas. Para levantar algo de dinero. Entonces nosotros decíamos, bueno, si van 50, estamos hechos. Y entonces, obviamente, okay, ¿qué hacemos? Eh, bueno, nada, de lo que yo hacía en el teatro. Eh, le, el teatro me, me ayudó muchísimo porque cuando yo hacía obras de teatro, yo era el productor uh -huh. y tenía un cartel de actores uh -huh. en una obra. Te voy a hablar de, de, una, de una de una obra en específico, pero lo hacíamos en todas. Entonces, ¿qué hacíamos? Mi socio, que todavía es mi socio uh -huh. y yo, lo que hacíamos era que cuando teníamos cinco o seis actores, sabíamos que por lo general alguno podía llegar ta no podía llegar por la pauta de televisión. Ya, ya Eso pasa mucho. Uh -huh. Y nosotros teníamos nuestro traje en camerino y cubríamos ese actor. Yeah. Pero cuando nosotros entramos a cubrir estas obras que pasaban en bares, donde el actor se desplazaba, cuando nosotros entramos a cubrir ese actor que faltó, nosotros teníamos un monólogo. Un monólogo que básicamente era un stand-up y cubríamos esos 10 minutos yeah. con un monólogo sobre lo que estaba pasando, como un personaje más, pero en clave de stand-up. Okay. Voy a teatro. Entonces, okay. cuando a mí me toca hacer esta función, digo, ¿qué hacemos? Y yo le digo, tranquilo, vamos a hacer stand-up y yo voy a juntar los monólogos que hacía y vamos para adelante. Entonces, eh, esperamos 50 personas y a las 7 de la noche me llama mi pana y me dice, el show era a las 8, y me dice, brother, vente porque esto está trancado y ya las 150 personas entraron, estoy devolviendo carro. Y nunca se me olvida que él devolví, devolví a carro. Y ahí, de ahí, en ese momento, cambió todo porque nos dimos cuenta. Primero cambió todo porque nos ganamos un dinerito. Claro. Entonces eso me, me permitió decir, ok, con esto, au, que era nada, pero uh -huh. con esto aguanto un mes porque mis gastos no eran muy altos. Claro. Mientras hacemos otro show. Y ahí empezó todo. Desde ese día no hemos parado hasta hoy, hasta, hasta Choliseo. Sabe que... que el... El, y, y fue la, la visión de decir, ok, aquí hay algo, vamos a, a continuarlo. No fue porque mucha gente rápido va para las redes y ese es el ingreso, sino como que nosotros pegamos esto y eh, nos vamos viral para poder vender esto. Lo que pasa pa es que... No, mover lo que este pasa es que show. quiero recordarte algo, cuando nosotros nos hicimos viral, nadie lo había hecho antes uh -huh. en los sketch cortos de comedia, no había historia, uh -huh. no podía saber cómo monetizar, no había manera de saber cómo monetizar, no había un coach de redes. Uh -huh. No había escuelas de redes, no había nadie enseñándote redes. Nosotros éramos los que entendíamos las redes al día. No había nadie, no había una historia. Había un youtubers uh -huh. que habían logrado este, tener relevancia en YouTube haciendo sketch largo. Pero nosotros entramos en Vine, después brincamos para Instagram y para el formato de 15 segundos uh -huh. y nos hicimos virales. En ese momento hacerse viral era mucho más fuerte que ahora. Te explico claro. por qué. Porque ahora eh, la cantidad de creadores de contenido es masiva, gracias a Dios, porque me, me parece perfecto que todo el mundo tenga su oportunidad sí, de, de su, su celular, espacio. de volar, de soñar y de mostrar su talento. Eso mm -hmm. me parece magnífico. A diferencia del mercado antes que se, era muy cerrado, era uh -huh. complicado para entrar. Entrar nada más era un lío. Entrar era un lío. Sí. Entonces ahora cada quien tiene su espacio y su oportunidad y decide hasta dónde llega. Pero en ese momento... No había nada, tú te hacías viral y eras tú, estabas en todos los celulares, estabas en todos lados, porque en Latinoamérica éramos como 8, 9, sí, que estábamos virales y nos comunicábamos entre nosotros incluso para saber cuánto íbamos a cobrar. Ya. ¿Tú cobras? No, yo no, no entiendo. Entonces medio se, se, se llamaban youtubers que habían cobrado. Y la gente tampoco te quería pagar, la gente no entendía la no figura entendía. de pagarte, no entendían en nuestro mercado, los sketch core, Y era un mercado. Éramos muy criticados. Menospreciados. Menospreciados era. Menospreciado y muy criticado uh -huh. Incluso el tema de la, nosotros hacíamos intercambio con restaurantes. Uh -huh. ¿no? Yo te publico una historia y voy a comer lo que ahora es normal. Sí. Eh, y a nosotros nos decían muertos de hambre trabaja a mí, por comida a todos ¿verdad? los influencers, sí. paga tu comida uh -huh. y yo decía, "Oye, es bastante injusto porque nosotros no es que no queramos pagar la comida, es que no tenemos y, claro. y y un restaurante costoso nos dijo, "Vengan y me publican historia", y yo decía, "Quién en su sano juicio dice que no, claro. no teniendo para pagar claro, eso", claro, y se totalmente. pierde la oportunidad de tener un almuerzo maravilloso con su pareja o su familia, y es bastante curioso que toda la gente que en su momento nos dijo, la, nos dijo, en mi país se dice el ambucio, que Ajá. es como eh, muerto de hambre. Claro. Eh, hoy en día hacen lo mismo. Sí, ¿no? hoy en Les día. Les llega no. una comida y la publican. Uh -huh. Entonces es bastante cómico que algo que fue tan criticado es, es, el, es, es, es totalmente normalizado. Pero te voy a decir cosas tan sencillas como eso. Tan sencillas como que nosotros, eh, y me, me adjudico en el grupo, uh -huh. fuimos los responsables de inventar la figura del giveaway no existía yeah. uh -huh. porque nosotros inventamos la figura del gifaway eso es muy importante ponerle los pioneros de eso que éramos no, eh, me incluyo con otro grupo de creadores de contenido porque nosotros <coughs> eh, necesitábamos eh, como cobrar varios clientes uh -huh. entonces se nos ocurría en un principio rifar Nutellas todo el público de Latinoamérica reaccionaba por potes de Nutella, Nutella. había un había un un chef muy famoso, que es de los pioneros en redes sociales latinos, se llama César Cocineros, venezolano, de los pioneros en redes que tenía un millón cuando no tenía nadie. Ajá. Este pana rifaba torres de Nutella. Entonces nosotros con él hacíamos los giveaways. Y después nosotros empezamos a meter marcas. Eh, porque nosotros eh, las marcas no querían pagar. Entonces era una excusa como que una marca era 50, la otra 50 no les pesaba claro. y ganaban seguidores. claro. O sea, era, en aquel pero, momento no era, económicamente no era fuerte para la marca. No las buscábamos de todo momento porque no eran los youtubers los que estaban cobrando, pero en Instagram no había un mercado de pago, esa era la realidad. Y era triste porque era el momento en que una historia de Instagram sí, me podía ah, llegar a millón ah, y medio. Ah, y ajá. yo decía, Dios mío, este <laughs> es el momento en que los clientes se, y los clientes que creían en nosotros en ese momento, si tú podés una historia que llegaba a millón y medio. Uh -huh. Porque nosotros hacíamos serie en las historias y siempre tenemos una interacción una historia que llegaba a millón y medio. Cuando tú publicabas un cliente, los clientes me decían, brother, no, vamos a esperar porque tengo tanto, tanta entrada de, de clientes que, que no, no puedo. Pero en realidad éramos un mercado inentendido y un mercado muy criticado que ahora es un mercado normalizado. Claro. Pero que lo empezamos los sketch cortos de comedia y, y yo de verdad que fui más rápido que los demás. Porque yo dije, ok, yo quiero que me tomen en serio y no voy a tardar años para que esto pase. O sea, yo no iba a esperar hasta ahorita. Entonces yo lo que hice fue, voy a traer artistas, algo más complejo como lo pensé y lo diseñé de la música a los sketch de comedia porque los artistas de la música siempre están interesados en los views para la promoción. Uh -huh. Los de televisión no, los de televisión están bien contratados por un canal, no les no no de mucho interés y empecé a trabajar con artistas duros de la música. Y de esa manera la televisión me empezó a ver, porque empecé a tener artistas muy grandes en los sketches, de la talla de Chayam, uh -huh. y eh, la televisión decía, ok, yo mismo les mandaba el sketch, o lo reseñaban o me llevaban a, a entrevistarme para ver cómo fue la... Cómo grabé el video y todo. Y esa es la manera en la que yo soy de los primeros creadores que empiezan a entrar en televisión, de los skates rápido Y todos los creadores eran como, ¿cómo tú haces para entrar a televisión? Y yo, bueno, me la bregaba. ¿Creaste me metaba, una necesidad? Me inventaba una excusa. Uh -huh. Para que los medios me prestaran atención, hasta que llegó un momento en que se reabrí los ojos y estaba animando un premio, pues. Claro. Este, sí, porque no era, era, no era, estaba vendiendo a Marco, estaba vendiendo el sketch con no, el Yo no estaba el, vendiendo a Marco, el, a, a nadie le interesaba entrevistar a Marco. Era más fácil. Le, interesa, le interesaba al, entrevistar al, al chico a que contara la experiencia de cómo fue trabajar con. con con Chayán. un artista internacional, Exacto. sí, o, o con cualquiera, yo, sí. o sea, yo creo que fue bien inteligente y tú mangaste bien temprano el que esto yo lo voy a trabajar como un medio nuevo, adicional a lo que está hoy en día que es televisión, radio, prensa. Esto es un medio que lo voy a trabajar profesionalmente, lo voy a trabajar para que me dé un resultado sí. y fue así. Pero o sea, yo, yo pero fue yo, yo, trabajando y, y fue escalando a nivel Pero de yo entendía viendo. que para para yo ser tomado en serio yo necesitaba tener eh, ser parte del 360 del entretenimiento, uh -huh. ¿no? Yo nunca he... Muchos creadores de contenido no van a televisión, por ejemplo. No les interesa. Sí, porque lo ven como que, ¿para qué? Lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Para qué? Yo, yo, yo pienso no, que no. Yo, yo, no, que no. No, yo no, 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 yo siento que el artista tiene que estar en el 360 de las plataformas. Pienso lo mismo. Pienso eh, lo mismo. Tiene que estar en el digital. El digital engloba todo lo que conocemos. Eh, tiene que estar en la radio, tiene que estar en la prensa escrito y digital, pero ya lo dije digital y tiene que estar en la televisión. En cierta forma, eh, eso fue lo que me ayudó a separarme del saco, porque el saco se fue haciendo más grande y cada vez había más creadores, cosa que, repito, me contenta, uh -huh. pero yo decía, yo no puedo, no puedo, no puedo salir a la calle y me digan el Instagramer, el TikToker, ya. me tengo que diferenciar uh -huh. y yo dije, la gente cómo siente que una carrera está en otro nivel, cuando está en el gordo y la en, flaca, en, cuando en te entreta el rojo Correcto. vivo, cuando te hacen un especial en CNN. Y entonces yo empecé a tocar esos puntos para que la gente entendiera, o sea, para, para lograr eh, diferenciar mi carrera porque si me quedaba solo en el contenido iba a terminar siempre siendo claro, y, el y, tiktoker, el influencer entonces tenías no que nada. estar luchando todo el tiempo para que te llamas la atención cuando te, y era momento, bastante complicado a ver, porque no mi, mis amigos de redes me decían pero por, por qué la insistencia con la televisión uh -huh. y yo como que mira no te voy a explicar porque no, no tú no lo vas a dimensionar pero para mí es necesario porque esto es lo que me va a dar y, y había una cosa muy importante que cuando la primera entrevista que yo hice me la creo que me la hicieron en Telemundo, uh -huh. en Un Nuevo Día, sí, creo que sí, y eh, yo colgué ese, ese pedazo en mis redes, en el 2016, algo así, creo uh -huh. yo, sí, finales del 16, algo así, yo colgué eso y todos los comentarios eran, wow, estás en otro nivel, qué increíble, qué rápido, se logró, y yo, se, di, se ve yo como maché, logro. Claro, yo maché y dije, claro, esto es, es, nosotros tenemos desde nuestro nacimiento viendo la televisión, viendo los programas, viendo esto, el, el, el o sea, los números están aquí, pero el logro está allá. Sí, porque la televisión, al parecer, a salir en un medio como la televisión, siendo una persona que hace contenido para redes, eh, te eleva el nivel. ¿sabes? La gente dice, mira, te, una, te ponen el mismo nivel de actores, de otro tipo de gente que, que hacen... El mejor de mundo, diría eh, Claro, claro. Eh, hay algo que tú también, que tú viviste, porque tú estás haciendo lo de las redes, pero el stand-up en español, como tú lo haces también en esos tiempos no era bien común no era una cuestión los americanos han hecho eso toda la vida y se reconoce mucho eh, el trabajo de ellos Son pero, responsables. pero pero en latinoamérica y te lo digo por experiencia propia yo antes de tener esto yo, yo también tuve un, un lugar que se llamaba samplers y cuando yo lo, lo hice lo hice pensando en un lugar para que los comediantes tuvieran su esquina y yo tenía que Viajar la isla a buscar gente que quisiera hacer stand-up. Hoy en día lo digo en redes sociales y hay una fila gigantesca, pero en aquellos tiempos era bien difícil tú llevar gente a hacer stand-up porque la gente no le entendía, la gente podía ver una obra, este, podía ver este, sí. tal vez un grupo de que hacían pequeños sketches, pero ver a comediantes era bien difícil. Entonces tú estás haciendo contenido en los inicios cuando la gente no le daba el valor que estaba y a la misma vez estás trabajando haciendo stand-up sabes que eso siempre fue de la mano full hasta el día de hoy y hay, y hay un reto mayor que estamos asumiendo ahorita hacer que la gente entienda que la comedia latina también puede ir a lugares grandes masivos grandes uh -huh. y es un trabajo bastante complicado muy difícil mira la gente yo la gente cree que, que de repente uno como tiene la gente te ve y te dice eso se va a llenar porque quién no te conoce uh -huh. y no tiene ni idea cómo nosotros nos hemos bregado para la arena de Miami nos bregamos casi un año dándole de publicidad y para el Choli tenemos tres meses dándole uh -huh. y y lo que te quiero decir es que es bastante diferente la música que se puede llenar más rápido a la ajá, comedia ajá. hay que darle un concepto a la gente y un porqué para que vaya. No, no claro. es solamente, o sea, la gente no, no tiene su cabeza de ir al chole a ver comedias, no. pero está pasando, lo acaba de llenar José Comedy, uh -huh. ahorita este el, el, el sábado a las 8 de la noche estoy yo. Y entonces esas, esas acciones, esas que se los, los comediantes se, se atrevan, no porque de de, de de molusco y antes Luis Raúl, y, y mira, mira lo que puedes contar con los dedos, las apariciones la policía, de los comediantes. Correcto. En Todo una arena, poca. Eh, y no debería ser así. Totalmente de acuerdo. No debería ser así, yo creo que la comedia latina da para que, para que el público entienda, pero es a fuerza de, de hecho, o sea, eh, ya sí. fueron, vieron a Josué, uh -huh. mira, qué cool ve comedia aquí, ahora van, me ven a mí, qué cool, uh -huh. y esto en cierta forma sigue abriendo las puertas, como de repente las abrió Luis Raúl, a que alguien dijera en un momento, oh, se puede hacer, se puede hacer eso, yo no sé si antes Luis Raúl también lo hizo algo no, no. Luis Raúl fue el primero eso, que entró en el porque policía. yo me acuerdo verlo en un especial a él y, y así vas abriendo las puertas hasta que ya hay un comediante, ya, ya hay comediantes metiendo presupuesto en el arena de Miami uh -huh. yo fui el primer comediante latino y aterraba porque era como que cómo va a ser el primer comediante latino en una arena en Miami, o sea como nadie con tanta grandeza de comediantes en el mundo se ha atrevido a hacer esta arena y automáticamente yo, lo, después que lo hice, empezaron comediantes latinos a, a meter el preso, a buquear. Uh -huh. Entonces, si sí hay un presente. si sí empezamos a abrir las puertas de algo que tenemos que normalizar. Tenemos que luchar por normalizarlo. Claro, no es claro. Pero tenemos que normalizar el hecho de que, como los como los gringos van a ver sus artistas, los americanos. Y que lo ven normal. Lo van a apoyar está, en está una ya. arena. Hay suficiente, porque si no, no se llenara esto con los cantantes tanto. Correcto. Este el, el la venta de Tikati que la gente entienda, oh, vamos a ver comedia también. Uh -huh. Pero para eso tiene que haber precedentes y tenemos que venir comediantes a apostarlo todo. Independientemente de que llenemos o no llenemos, es hacerlo. ¿Sabes qué pasa también? El comediante tiene un terror a no llenar. Sí. Yo no tengo ningún problema. Eh, de, de que me falten ticket en el choli no tengo lo hice lo hice claro con que me vaya una cantidad básica lo hice y eso claro. es un punto a valor yo creo que eso igual es, es el problema si 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 crece si, si somos artistas de crecimiento si Raúl lo, si, lo si, si no lo decía si no lo lleva a llenar el sábado Venimos el año que viene. Claro, y trabajando. se sigue trabajando, se claro, sigue trabajando. Es maravilloso. Luis Raúl, cuando, cuando hizo lo del, lo del Coliseo, eh, yo trabajé con Luis Raúl varias veces, ¿verdad? Tuve el placer de poder trabajar con él. Y estábamos en una obra y la gente decía, Luis Raúl, pero el Choliseo. Y él le decía, ¿y por qué no? Claro. ¿Por qué no? O sea, él decía, la gente dice, pero es que llenarlo. Y dice, pues si no lo lleno, no lo lleno, pero lo hice. Lo mismo que tú acabas de decir, Luis Raúl lo repitió muchas veces hey, hey, de hey, que hay que hacerlo. Es cuando, que cuando, si no te atreves, no lo pruebas. Mira, cuando nosotros hicimos el, cuando ahorita el, el Choli, uh -huh. estaba hablando con mi representante, y nosotros íbamos a, ir a hacer el Coca-Cola. Nosotros estábamos haciendo el Choliseo para ocho mil personas, uh -huh. la adecuación para 8 mil personas. Uh -huh. Y básicamente ya nosotros vendimos los 5.000 hace rato del Coca-Cola. Uh -huh. Y yo, y él y yo nos pusimos a hablar, ¿no? Anteayer. Estábamos comiendo y le dije: Qué bárbaro, brother. Que si nosotros hubiésemos hecho el Coca-Cola, hubiésemos, hubiésemos estado soldado sold out out. una semana antes y los dos estuviésemos diciendo aquí: hubiésemos hecho el Choli. Sí. Y sabes que hicimos el Choli, no importa si no le metemos las 14 mil personas, Ajá. lo hicimos en formato para 8. Pero sabemos lo que dimos, nos atrevimos. Correcto. No sé si me entiendes. No, te entiendo perfectamente. Ya nosotros no va, no, no, nosotros ya, ya garantizamos que el Coca-Cola lo teníamos soldado. Uh -huh. Y fuimos por más. Uh -huh. sí, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. No, no, yo igual, lo igual, igual fue en el Arena de Miami. Eh, cuando solté el Arena de Miami, primer comediante latino a hacer el Arena de Miami, no hubo una sola crítica positiva. No hubo un solo apoyo. Era una demencia lo que este hombre está haciendo. Y la campaña de marketing, yo le dije: Olvídense de la campaña de marketing, me voy a la arena a decir lo que siento. Y le dije a la gente: Yo no sé si lo llene, yo estoy muy cagado, eh, yo me atreví a esto, pero yo necesito que los latinos entendamos que es nuestro momento y que si nosotros no nos atrevemos a la grandeza uh -huh. de, de cosas como esta, no vamos a crear patrones para los que vienen abajo la sigan. Sí, y ese, hay, ese, alguien eh, tiene que empezar a coger yo, los golpes sí, ese mensaje fue tan duro sí, que, que, que ese, ese mensaje vendió casi cuatro mil tickets en Miami, nada más ese mensaje en, en, en dos días y es lo que tú dices, alguien tiene que coger los golpes uh -huh. en, eh, si no, no pasa ahora, te lo puedo jurar que aquí hay comediantes, eh, no incluso de la isla, ya extranjeros, viendo lo que estoy haciendo y hey, vamos a abrir el choli ya Sí, ya, de la arena Miami ya es un hecho. Empiezan que a, a mirar más arriba, ¿sabes? Eh, porque de igual manera, tú hiciste Bella Salt hiciste un fin tres tre funciones en el Bella y sí. la llenaste, o sea, eso es más cómodo y se ve súper más lindo, ah, llené de tres funciones, cuatro funciones, este, para el mercadeo súper más fácil hacerlo. Súper más fácil, este. Sí, sí. Pero... El mismo Coca-Cola para nosotros es un poco más sencillo total. porque ya hubiese estado... Un convenio nuevo, que, que está en boga, ¿sabes? No, difícil es el choli con claro. los gastos, con a la, este la, la operatividad, con lo grande. con la, es, 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 es difícil. Y son los retos buenos, brother. Son los retos buenos. Nos vamos con todas, no pasa nada. Vamos a hablar un poco entonces ahora de la estructura de, de un show eh, de comedia eh, cuando tú lo haces para 200 personas y cuando lo estructuras para... Un, un estadio que es más masivo. Eh, ¿Cuánto cambia ese show? ¿Sabe? Por lo regular, el, el, el comediante que hace estando dice, no, a mí me gusta hacer cercanía con el público, claro, tiene una vibra especial, eso nunca se le va a quitar jamás. El, tú haces un, un, un café, un, porque tienes ese público bien ser, y sientes el calor, pero eso se lleva a tener 14 mil personas viéndote. Es una vibra totalmente diferente. La estructura del show, ¿cuánto tú la, la cambias de algo que son 200, 300 personas a 14.000 personas? Eh, no, no la. Nosotros, nuestro rider siempre contempla una pantalla de ciertas medidas. Uh -huh. eh, esa pantalla siempre está. Claro, en el arena no está una, están tres. Claro. ¿no? Entonces puedes jugar con, con estructuras como antes de empezar el show en las, en las pantallas laterales empezar a, a reproducir cosas que tienen que ver con el show. Uh -huh. eh, el tema de la pirotecnia, las salidas en las arenas son bastante distintas. Todo cambia. Pero siempre, siempre es el mismo show. De principio a fin siempre presentamos el mismo show. Okay. Eh, porque siempre tenemos ese, eh, la pantalla atrás y podemos proyectar lo mismo que proyectamos en el arena. Pero siempre tratamos de que sea el mismo show. Ok. Eh, ya sabemos que eres una persona que te lanzas y eres atrevido. Eh, hiciste una película y la tiraste eh, en las redes. Esa película, tengo una, tengo una duda, pero no, no, no conozco el dato, lo busqué, no lo encontré. ¿Tú llegaste a proyectar en algún sitio o fue directamente a redes? Esa película la lanzamos al final del 2020, plena pandemia. Y la vendimos ticket a ticket. O sea, la gente pagaba al principio 14,99 por verla. Ah, ok. Después pagaron 9,99 después la bajamos a 4,99 cuando, o sea, las curvas sí, ya lo... de venta bajando. Eh, esa película batió récord en ventas de ticket. No la proyectamos en cine porque no había cine. Pero en realidad no fue increíble. La gente okay. estaba en su casa comprando ticket para verla. Y fue una locura lo que pasó. Ahí, eso. por eso quería traerlo de la película porque volvemos otra vez. Tienes que, Tiene que haber pasado de nuevo el que la gente te dijera pero tú eres loco, vas a hacer una película, vas a... sabes, el, 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 el jalarte para atrás, el decirte no te atrevas, no lo hagas. Este, en proyecto, yo siempre digo que en proyectos positivos, no, 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 uh -huh. no, no en cosas que hagan daño. En proyectos positivos eh, hay que prestarle mucha atención cuando la gente te dice en un reto, te volviste loco, ya va, cuidado. Porque el mayor temor de la gente puede ser el más, el más grande triunfo tuyo. ¿no? O sea, la gente, la gente le teme a muchas cosas, ¿no? uh -huh. pero imagínate que tú triunfes en algo que las masas le temen. Yeah. Creo que trasciendes y haces historia. Totalmente. ¿no? Eh, siempre quedará en el recuerdo de la gente que fue el primer comediante latino en hacer el arena. Y eso queda en historia, con muchísimas cosas. Como aquí el primer, creo, el primer comediante extranjero en atreverse al choliceo. Y feliz, feliz de lo que está pasando. Eh, creo que tienes que romper el molde para que las cosas pasen. Me encuentro gente muy grande y, y siempre nosotros estamos rompiendo el molde, por lo menos ahorita terminamos el, el choliseo. En realidad nosotros no somos una gente que estamos estructurado para años, como que tenemos años. Nosotros ahorita terminamos el choliseo. Yo me voy a grabar una película y cuando yo vuelva, yo me siento con el equipo y les digo cuál es, siempre les digo cuál es el próximo golpe. Porque los videos los hacemos siempre, porque claro. la premier está, porque las uh -huh. películas están. ¿Cuál es el próximo golpe? Para nosotros consideramos un golpe cualquier cosa que nos haga romper el molde. Por ejemplo, eh, hace, hace dos, semanas, dos semanas estábamos grabando con Kevin Hart. Uh -huh. Entonces para nosotros eso es romper el molde, ¿no? Porque básicamente es, es un logro muy grande. Uh -huh. Y Entonces, siempre estamos planeando cómo rompemos el molde. Hiciste, y si planteamos cosas locas. Lo de Marlon, lo de Mar, hiciste sí, una colaboración un Marlon, con Marlon, Marlon o sea, sí, que tú en español y él en inglés. Que sí. eso es otra cosa que eh, se la, se la, a, a Bad Bunny se la ha respetado, que ha tratado de mantener el español no importa dónde esté. Y yo veo que esa línea tú también la tienes bien clara. Es la línea que yo le propongo a, lo, a, lo, a los artistas americanos. Que básicamente yo puedo hablar en español, ellos en inglés y usemos los subtítulos uh -huh. para que se entienda el video, ¿no? Entonces el video se hace entendible a un 360. Uh -huh. eh, porque me parece bien interesante que si nos vamos a cruzar latino con americano, lo hagamos en esa línea. Eh, pero no es una propuesta que es una imposición, sencillamente se propone y claro, si no se quita, ¿sí ¿no? no pues, ¿ha? Se hace de la manera que ellos estén cómodos porque el que necesita la oportunidad soy yo. Entonces nosotros vamos proponiendo. Y hicimos también una vez con Jason de Rulo, pero ese sí lo tuvimos que hacer todo en inglés. Uh -huh. Pero a mí lo que me gusta de esta propuesta es que tú le estás dando valor a los idiomas. ¿sabes? Sí, sí. eh, el idioma eh, inglés no, es, no, es, no tiene más valor que el español. No. ¿sabe? Nosotros tenemos una fuerza gigantesca en el mundo a mucha gente español. Y por alguna razón, ah vamos a irnos eh, eh, para Estados Unidos, hay que hablar inglés. No, se puede lograr lo que tú estás logrando. Es más, tú eres el ejemplo de que se puede lograr. Sí, yo creo que si en algún momento, ahorita estoy haciendo películas para el cine latino, pero que yo tengo, yo no sé por qué tengo el estigma de que en algún momento me eh, va a haber un acercamiento para alguna película de eh, americana y me van a usar para eh, sencillamente yo mantenga el, o un personaje que hable español o algo así. Porque siento que, que las razones por las que me buscan los americanos es por el mercado latino, uh -huh. no para que yo me integre al americano. Eso uh -huh. es lo que está pasando. Cuando nosotros hacemos interacciones con los, con los americanos, siempre es para promocionar el mercado latino su producto, no para yo integrarme al americano, que me parece a fabuloso ver. porque yo me voy a integrar al mercado americano. Es un trabajo que estamos haciendo uh -huh. para, para yo trabajar también para el mercado americano. Sí, este, y yo creo que el trabajo que estás haciendo es espectacular. Hay algo que quiero, quiero hacerte una pregunta, ya casi estamos terminando. Eh, a mí me sorprendió con algo que se fue viral en un cumpleaños tuyo cuando te pone, te llevan a Jerry. Eh, ¿Cuál era la admiración a, a, de Jerry a ese nivel? Porque Jerry es obviamente un. Yo lo conozco en mi generación, no es alguien bien conocido por mucha gente hoy en día, pero una gran estrella. Javi, ¿Por qué esa admira, admiración por Jerry? Porque mm, Jerry. Eh, todas las canciones de jerry fueron las que las que se escuchaban en mi caserío no entonces más allá de, de que fuera jerry el o sea primero yo eh, como que yo estoy muy claro en mi negocio pero pero a veces tengo el síndrome del impostor no que uh -huh. no me creo lo que me está pasando uh -huh. yo me lo creo para el negocio no pero de resto yo soy un tipo que no eh, un tipo bastante diferente, ¿me entiendes? No uso la fama para más nada que para negocio. Uh -huh. No uso la relevancia que, sino para negocio. De resto, en el 360 de mi vida yo camino distinto. Yo, yo veo esto como un negocio e incluso me salgo del negocio. No ando, ando todo el día modo, como si yo me manejara. Uh -huh. No entiendo el contexto de artista. No me, no, me, no me hallo así, al menos que esté en la función de artista. Claro. De resto no. No, no comparto esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? A mí estas cosas me pegan mucho, porque yo no sé medir que Jerry Rivera pueda estar en el cumpleaños de Marco. No, yo lo que mido es que yo, yo crecí con, con él, es parte de mi idiosincrasia, de mi crecimiento, de mi vida, de mis mejores recuerdos. Y de repente está en es mi cumpleaños. Eh, cantando en mi cumpleaños privado. Uh -huh. Es eh, más allá de un logro, es ese momento, en unos segundos, conectó toda la historia que yo había vivido de niño hasta él. O sea, es como que esas cosas que te hacen entrar en razón de Un lo golpe. que estás viviendo. Uh -huh. Porque cuando Jerry Rivera está en tu cumpleaños privado, wow, es como, sí, uh. ¿qué, qué, ¿qué hemos hecho para que esto pase? Entonces, obviamente la admiración es enorme, pero lo que le quería decir a la gente no era que, que yo me volví loco solo porque era Jerry Rivera sino porque conecté desde el momento, conecté con, con todo lo que vivimos, su música, hasta que el tipo estaba ahí en mi cumpleaños. Entonces, para mí fue bastante. Fue, era un momento de emoción de muchísimas cosas. Era de mis artistas preferidos, número uno. Eh, y bueno, y fue más bonito ver cómo se logró que Jerry Rivera estuviese ahí, porque fue más lindo. Después que me enteré cómo se logró que mm -hmm. fue mi esposa y todos los asistentes a la fiesta, eh, 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 mi esposa insistió que mi cumpleaños fuera muy privado y yo le dije bueno organízalo tú porque se va a quedar gente por fuera Ajá. y entonces me da cosa que yo me, le invite a uno o sea invítalos tú y dile a todo el mundo que y dile a todo el mundo que es sorpresa para mí o sea pues queda tanta gente por fuera que, la, que el que se quedó por fuera diga ok, es que era sorpresa él no sabía, por eso no me invitó porque me da pena y me dijo ok, yo me encargo y resulta que era porque ellos eh, no, no, mi esposa tuvo la iniciativa de reunir a todas mis amistades y conocidos y decir entre todos vamos a traerle a, a Jerry y a Marco y empezaron todos yo 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 puedo poner esto yo veo esto esto fue un conjunto mi, mi esposa fue la que la que más consiguió la, la mayor parte pero pero todos los que estaban en la fiesta ayudaron a eh. ayudaron a cumplirme ese sueño, que era más lindo. Era sí, como sí, que, sí. Eh, ¿Sabes? Era, era como que su eh, regalo. Sí me pareció raro que llegue y no habían regalos de cumpleaños. <laughs> y era, yo. era que todo el mundo… Era como… Sí, que lo hizo… Te vamos lo, a regalar porque Lo hizo ya... más especial, ah, lo hizo no, más no, especial. Lo hizo increíble. ¿Y sabes qué lo hizo más especial? Ajá. Que yo soy fan de una banda de salsa de, de unos amigos míos. Ajá. Y yo pedí de mi cumpleaños, dije, si sí que no me regalen nada, yo quiero la banda de salsa de mis amigos, la orquesta de ellos. No me regalen nada. Entonces, cuando yo llego a mi fiesta, veo un bad line de salsa grande. Uh -huh. Y yo digo, wow, oh, cómo han crecido. van a cantar ellos. No, no, porque era el badline de salsa. Ah, okay, okay. Este, uh -huh. cool, van a cantar ellos. Y ellos se monta toda la orquesta. Jerry no, nunca lo anunciaron, nada. Ni, mira cómo lo hicieron, se monta toda la orquesta y se montan mis amigos al micrófono y empieza la orquesta. pam 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 tan con un intro, Ajá. ellos cantan cover. ok Si ¿Sí me entiendes, ya. y empieza la orquesta. Pam 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 pananaran tan tan. Estaban ellos en tarima, eran Ajá, ellos y... cantar y yo dije, y de paso más lindo van a cantar el set de Jerry, porque que soy yo tan 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 los tan 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 No, 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 no no, orquesta no, no 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 hablando no pero la orquesta no paraba uh -huh. tan bulla nosotros vamos a salir nosotros vamos a salir y ustedes van a gritar como que si aquí está Michael Jackson, okay. y ellos salieron. Y entró Jerry. Entonces era inimaginable. No había Imag manera de que... Sí. O sea, la hicieron muy bien. Qué bien, qué bien. Sí. Yo creo que eh, hay algo que tú has dicho también muchas veces. Eh, primero que el, el amor de las amistades y las personas que creen en ti, yo pienso que tiene el mismo poder que cuando uno cree en uno. Sí. Eh, has dicho muchas veces que tu socio es de es socio de vida. Eh, lo importante que para ti es las personas que han creído en ti. O sea, ¿Cuán importantes son para ti? Son muy importantes porque nunca nadie creyó en este proyecto. Eh, y hay que decirlo. El, el, los únicos que creyeron en este proyecto eh, mi socio y eh, eh, mi hermano y mi mamá. Y sin embargo, mi mamá, mi mamá creía porque me quería apoyar, pero en realidad no, no pensaba que como era bastante raro al principio. Nadie creyó en nosotros. Es muy cómico ahora que alguien. Pueda ponerse una peluca y hacer un sketch en redes uh -huh. y todo el mundo lo entiende no y en la familia le digan, oye, Qué bien. tranquilo, porque puedes llegar a, <laughs> a hacer lo que está haciendo Juan, Pedro, uh -huh. tal. Pero en, en nuestros momentos, yo me acuerdo que, que yo era el me reír de, de todos porque me decidí ponerme una peluca y hacer videos en redes, videos que estaban pixelados. Y era estaba, para todo el mundo, yo estaba haciendo el ridículo. Para todo el mundo, quizás en algún momento yo estaba, per, yo había perdido un poco la cordura, porque era inentendible, ¿no? Y, y de, es, es cierto, sí. es cierto. Yo tuve conversaciones con amigos, yo tuve conversación con mi exnovia, donde mi exnovia me acuerdo una vez me dijo eh, de manera muy linda, me da pena. O sea, me trató de decir como que, ¿por qué no usas ese tiempo para buscarte otro? O sea, como que enfocarte más en el trabajo, si uh -huh. consigues un trabajo mejor. Y en cierta forma no era que, que era mala ni nada, sino que de verdad le yo era el me reír y, y me lo decía, como se burlaba todo el mundo de mí. Y no era visionado, entonces yo no recibí más apoyo de lo que recibí al contrario. Entonces yo nunca he dependido, para serte bien honesto y responder a esta pregunta, uh -huh. de la, del apoyo moral que me dé el que tengo al lado. Nunca. Eh, jamás. Uh -huh. y yo tengo un manager que siempre me dice que la taquilla va mal, hasta que entro y va, va full. Yo tengo que abrir las taquillas yo porque me, yo, yo tengo un equipo que siempre me está haciendo pisar la tierra. Y que cuando algo no está bien, no, te, no, tengo, no tengo una sola persona en mi equipo que me aplauda. Nunca le he tenido. Y es el secreto de por qué nos hemos podido reinventar. Y suena raro, pero una carrera en redes de ocho años, que tú digas, ¿pero qué no. tanto se pueden reinventar? Sí, las redes sí. sociales, uh -huh. lo que hiciste hoy en un mes es viejo. Uh -huh. Es reinvención constante. Tengo un equipo. Que no le tiembla el pulso a decirme, eso está mal. Y así eso crea, no así crea el hambre. Así eh, continúan creándote el hambre por, por trabajar, Totalmente. por crear. No, no, no. Y me eh. siguen poniendo los pies en el, en el piso. Yo no espero, de verdad, no, no estoy esperando este, que crean y crean en mí. No, no, no. Yo hago cosas suficientes como para que en hecho tengan que creer. Es Entonces, que la necesidad y, hace que la creación fluya. ¿Sabes? Cuando tú necesitas sabe, pero creas. Es que no, el, el, el problema de. de Mira, hay cosas que han desbaratado las ilusiones de la gente. Hay frases como: Nadie me cerraron la puerta. Nadie creyó en mí. Ok. Primero, nadie tiene que abrirte la puerta. Uh -huh. Eso es un punto importante. Uh -huh. Y nadie te la va a abrir porque no le conviene abrirte la puerta porque tú no has logrado nada. Entonces, ten un poquito de respeto a la puerta. Correcto. Esa puerta se abre cuando tú empiezas a lograr cosas. Y así es que te das cuenta que la vida, eso de eh, nadie me abrió las puertas. No, yo este tipo, este tipo no. Él me cerró la puerta una vez. No te la cerró. No era conveniente. Uh -huh. Trabaja, era logra cosas y toca la puerta. Uh -huh. Si no te la vuelve a abrir, trabaja, logra cosas y toca la puerta. Un día te la va a abrir, te necesita, le es conveniente. Y borra el cassé de las tres veces que te la cerró, porque uh -huh. tú ahora necesitas esa puerta. Como pensabas al principio, hay otro estigma de nunca creyeron en mí, no tienen por qué creer en ti. Yo no le pedí a la gente que creyera en mí cuando yo me puse una trapo en la cabeza con una imagen pixelada y empecé a decir groserías o empecé a hacer una comedia que ni se entendía porque nosotros teníamos los mejores sketch de comedia latino que existían. Cada país tenía un programa con producción con los mejores comediantes que han existido sobre la faz de la tierra que hasta el sol de hoy ha sido difícil o es, sería una falta de respeto decir que nosotros hemos superado ese trabajo, uh -huh. porque no, nosotros lo que hemos tenido, eh, eh, no lo hemos superado, hemos tenido es más espacio, espacio, pero ellos siguen siendo el, la escuela, el ejemplo. Y que tú vinieras a cagarte en ese trabajo tan magnífico que ellos hacían y todavía decir, crean en mí. Sí. Nadie tiene que creer en ti, eso es algo que no. tienen que tener claro, y nadie va a creer en ti. El único que tiene que creer en ti eres tú y tienes que lograr tantas cosas y tienes que empezar a trabajar tanto que todo el mundo va a voltear a ver tus logros. Pero nadie cree en personas que no tienen logro. Y eso es importante decirlo sí. y saberlo. Si no estás logrando nada, nadie va a creer en ti. Ni tiene por qué creer y no porque son personas malas, sino que estamos diseñados para creer en hechos. Correcto. No en, cree en mí que este proyecto se viene. Tú siempre, todo el mundo tiene un proyecto, pero cuando el del proyecto la empieza a lograr, todo el mundo voltea y cree. Que crean en hechos, no en palabras. Bueno, tú has demostrado que eh, el trabajar eh, paga, el, el trabajar, el creer en ti, paga, el tener personas que creen en ti, paga, y que, como tú dices, nadie tiene que abrir las puertas, las puertas las vas abriendo tú uh -huh. una a uno. Eh, te deseo los mayores de los éxitos. Eh, sé que la vas a partir mañana. Amén. El que está viendo esto hoy viernes, el poder de, de un chisme se presenta en el Coliseo de Puerto Rico. Este sábado eh, vas a romper. Amén, amén. Vas a romper mucha mierda. Yo, a mí me encanta el estando. Creo en él. Pienso que, que, que es un medio espectacular y, una, y, la, y lo que está haciendo. Es, es bello, de verdad. Gracias, Jorge. Eh, Continúa siendo la persona que eres. Eh, yo pienso que es bien importante. Las veces que te he visto, siempre eres el mismo. Y yo creo que eso también tiene mucho valor. Yo creo que Gracias. eso se representa y la gente lo nota cuando pasa de, de esa pantalla y te ven. Se nota que tú eres una persona que crees lo que estás diciendo. Sí. No es un libreto, y de verdad que te agradezco que estés aquí. No, gracias a ti eh, por el apoyo y el tiempo. Yo le doy esta pequeña eh, sencillez a todo el mundo para que te acuerdes que nos sentamos a hablar por una hora aquí. Eh, de verdad, mil gracias. Sigan a Marco en todas las redes, sigue rompiendo y que mañana sea un espectáculo eh, fuera de liga. De Amén, hermano. Que, que Dios siga bendiciendo tu formato. Y, y de verdad, gracias por darme la oportunidad. La gente no entiende que para mí... Se lo colga aquí porque... No, oh, puede ser un olvido. La gente no... Ah, lleva, bueno, lo puedo ahorita saliendo, no <laughs> me vaya a pinchar aquí en vivo. Sí, lo pensé, espérate, ¿qué puedo hacer aquí? La gente no sabe la gran oportunidad que para mí son estos espacios. Si no los considerara así, no, no, no los considera, hiciera. No los haría. Pero los considero una gran oportunidad, ¿no? Sí. Eh, cada espacio tiene su público. Cada espacio tiene su gente. Cierto. Y en cada espacio encuentras una nueva persona que se disfrute de tu trabajo. Por eso es muy importante estar aquí. Gracias, Flor. Seguro que sí. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 French. Y como siempre le digo a, a todo el mundo para terminar este, este episodio, la, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.